Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas, ¿cómo han estado? Espero que bien, todos y todas. Estamos aquí en un nuevo episodio de... Ay, perdón, se me fue el nombre así de la nada. De Medieval. Medieval. De Medieval. Lo dejamos en la Tierra Encantada, en el episodio anterior. Mira esa llave. Mira qué majestuoso. Mira todas esas escenas CGI. Oh, demonios. ¡Qué miedo! Ha ido hacia la pantalla. Si esto fuera 3D y yo fuera un morro de los 90s o de los 80s, no sé, me habría espantado. Estas ranas son horribles. Y supongo que van a ser más horribles porque no tengo escudo. Que ya ven que me disparan las hijas de... ¡Uy, lo concha del oluro! Ah, perfecto. Para acá no hay nada. O sea, sí hay, obvio, para todos lados hay algo. Pero para acá no hay nada porque, pues, puerta cerrada. Y no puedo abrirla. Es algo que no logré abrir en mis pruebas. No sé cómo se abre ni nada. Aquí vamos a venir más después. Aquí vamos a venir después. Porque... ay, es que se me va la pinza. Oye, estoy como súper distraído. Uy, todo aquí te dispara. Las plantas, las ranas. Por aquí tampoco logré ir. Porque eso, te disparan. Intenté pasar con un escudo. Pero no funcionó. Así que no sé si me van a dar una habilidad después o algo. Aquí tampoco sé qué hacer. Intenté con el martillo, con la espada, con todo. Ahorita que lo pienso. No, ¿verdad? No, era mucho pedir que mi martillo gigante pudiera romper una roca común. Coño, las ranas. Es por ahí arriba. Voy a intentar, espero yo, poder completar este juego al 100%. Me gustaría. No sé si sea muy difícil o algo. Pero me gustaría completar. Ya si no lo completo en videos, lo completaré por mi propia cuenta. El control que tengo es un Game Gear 4S, creo, si no mal recuerdo. Y es... Es tremendo control, Es tremendísimo control. Muy bueno, es de... Tiene la forma de los controles de Xbox. Y ya saben ustedes que los controles de Xbox son ergonómicos. Son... ¡Mua! Crema. Cremita de la buena. No tengo nada en contra de PlayStation. De hecho, yo me considero multiplataformas. Pobre. Obviamente. Por lo que no tengo todas las consolas que me gustaría tener. Pero yo no soy de esos que dicen... Ay, juegas en Xbox. ¿Qué idiota. Juegas en PlayStation. Ay, qué idiota. Nah, yo juego en PC. En la PlayStation Mini. Porque es lo más cerca de PlayStation que voy a estar por un tiempo.
En la Xbox, en todo juego. Yo no la golfeo a nada. Ay, cuidado con el pájaro. El caso rompe los huevos porque en uno de estos hay una piedra. En este. Ah, no, este es un escudo. Ajá, este era lo que quería. Coño, Fortes que salta. Y lo que les decía, mi única pega es el control de PlayStation. No es incómodo, pero es raro, no sé. No me produce la misma sensación de tener. Es que va a ser estúpido, porque el caso es que no lo siento tan cómodo como el de Xbox. Pero es bueno, no digo que sea malo. Es bueno a su manera. El caso es que todo en este control funciona a la perfección. Ahí se llevaría un 10 de 10, casi. Y digo ese casi por... Es por aquí. Coño. Habla, le. Fuera de aquí, estas puertas llevan a la tumba de los demonios de las sombras. Ajá. Mira. ¿Qué sopapo le voy a dar a los señores de las sombras? Aquí me caí un montón, pero un montón de veces. Ya, y. Es que tengo tres, ojo. Tengo dos manos izquierdas. Es el problema. Nadie entrará. Los demonios de las sombras están enterrados dentro, separados del mundo de la bondad y la luz hasta que la tierra se abra. Nadie, ni siquiera el tenebroso señor Zarok, podrá liberarlo sin el artefacto de sombras. Sal ahora o comparte su condena. Supongo que me está diciendo que necesito un objeto que no tengo. Cojones. Vamos a hacerlo de una vez, porque no tiene sentido que salga de todas formas. No, no, no. No tiene sentido que salga de todas formas porque avanzas por ahí y no te deja avanzar en el mapa mundi. Así que vamos a hacerlo de una vez. ¿Es aquí? ¿Por dónde es? Ah, ya estoy en el inicio. Es aquí, es aquí, es aquí. Epa, epa, epa. Solía haber un aquelarre en las cuevas bajo el cementerio. El bosque nunca ha vuelto a ser el mismo. En las cuevas bajo el cementerio. El cementerio es por donde ya hemos pasado, creo yo. De eso ya no he hecho nada. He hecho este nivel y el nivel de los maizales en las pruebas y ya eso es todo. Si usamos el talismán aquí. Y aparece la bruja. A lo mejor te corto la cabeza. Perdóname, era solo una bromita de vieja. La verdad es que me alegro de verte, Ser Fortesque. Necesito siete piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una recompensa especial. Solo te ofreceré una oportunidad. ¿Quieres intentarlo? Sí.
Ostiones caninos. Perdón, ¿no mencioné que te tengo que reducir al tamaño de un insecto? Ahora, date prisa. ¿Será? ¿Cerda? Todavía me haces chiquito sin cuestionármelo. Y todavía me mete prisa. Yo esta zona me la hice con el martillito. Da miedo, ¿eh? Ahorita no. Ahorita es una cueva, tienes la música aterradora y todo lo que quieras, bla, bla, bla. Pero despuesito sí que da miedo. Mira, y es que te dan hasta la porra por si no tienes el martillo. Pero la porra no sirve de nada. Este portal mágico fue labrado por las hadas. Parece haber sido cerrado no para mantenerte fuera, sino para guardar algo dentro. Este de aquí. Ni intenté... Es más, ni lo vi. La primera vez que jugué no lo vi. Gracias por liberarme, señor. Mi gente solo quiere vivir sus vidas en armonía con la naturaleza. Pero la malvada hormiga reina apresó a muchos de los nuestros. Rescata a mi gente, Ser Fortesque, y le recompensaremos con creces. ¡Qué bicho más asquerosamente horrible! Ya lo había pensado la primera vez que lo vi. ¡Pero es que es horrendo! ¡Es horrendo! Y ojo, porque él solito estaba con esta hormiga. O sea que él solo la ha matado. No necesitan de mi ayuda, la verdad. Bueno, sí, porque... bueno, no lo sé. Probablemente sí, porque hay un montón de hormigas en este lugar. ¿Entré yo por ese portal? Ah, sí, ya. Se me había olvidado. Abriré la entrada para ti. Estas luciérnagas son mis amigas y te alumbrarán el camino por esta oscuridad. ¡Qué asco de ser vivo! ¿Se imaginan que esa cosa es real? Vamos, Fortesque. Ahora sí es cuando da miedo. La verdad que no tanto, ¿eh? Está bien... Es que hagan de cuenta que en la PlayStation Mini como que va con la resolución original de la Play, tal como se veía en la Play 1. Y esto se ve tremendamente oscuro. O sea, no se ve nada. No se ve, pero nada. Se ve todo negro en el juego, en la... Tengo que avanzar, me cago en todo. No sé por qué hay un de estos de curar aquí. Si al final... hay un montón de enemigos. O sea, digo aquí en esta zona, en este recoveco lleno de hormigas. A ver... venimos de... por aquí. Sep. Porque no solo tenemos que encontrar el ámbar, también tenemos que encontrar a los bichos esos del Averno. Estos mismos. Oh, sí, te cierran las salidas. Y te llegan las hormigas. Chan, 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 chan. Ay, las hormigas. Chan, 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 chan.
Este lugar sí me lo completé la primera vez que jugué. Y nos lo vamos a completar la segunda vez también. Obvio. Alejaos de mí, bichos. Y es que aquí puedo ver las cuevas. Es que... para la gente que jugó este juego en la versión original, debió ser horrible. Esta zona donde es... porque me suena. Pero no me suena, ¿verdad? Es otra cueva de esas... asquerosas. Sí, porque en la otra había hongos. Ya. Alejaos, bichejos. Que os mato a las crías, cojones. Escupen, Que me dejéis en paz. Lo siento, me sale el españolito que llevo adentro y dice, ya sé, debería hablar como mexicano. Ay, tequila y ¿qué más? ¿Qué son los mexicanos? Chiles, tacos. ¿Ah? ¿Tacos? ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¿Guarachis? ¡Ah! ¡Ay, chay! Es fácil, o sea, ustedes métanse por los agujeros que sean. Ustedes solo métanse por todos los agujeros, excepto por uno. Y ustedes sabrán cuál es ese uno, porque dice... Está al lado de una zona de... está al lado de una zona de curación, de una zona de repostaje, de flechas y eso. O sea, no hay pierde. Ustedes investiguen con calma, vayan viendo todo. Como yo ahorita que estoy buscando al bichejo ese asqueroso. Aunque debería hacerme un mapa de la zona. Yo me acuerdo que hace ya tiempo de eso. Que Alex el Capo jugó este juego medieval. No lo completó, me hubiera gustado que lo completara. Me dejó con uno de esos vacíos existenciales. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y si no mal recuerdo, él se hizo un mapa de la zona a mano, como antes, como se hacían las cosas antes, a la vieja escuela. Yo creo que ya me perdí. ¿O no? Debería dejar esas, o sea, debí abrir un hueco. Joder. Debí ir con calma. Mejor los desaconsejaré ahora en este momento. No hagan lo mismo que yo hago. No hagan lo mismo que yo hago porque terminarán perdidos. Y terminar perdidos es de gente mala. Da ganguelo. Vamos por otro de los agujeros.
¿Llegaré a alguna parte con esto? ¿A dónde voy? ¿Quién soy yo? Aquí ya hemos estado porque ahí hay un hueco para esas cosas. Para el bicho, rata, hada extraña. Y eso que veo, lo peor de todo es que veo. No hay más huecos, ¿verdad? Sí, ahí está. O por aquí vengo. ¿Es en serio? Me he perdido, gente. Voy a morir de hambre. A pesar de que soy un esqueleto. Si hablan los mexicanos, se da. Aquí hay un bicho. Todos ustedes les ha de estar doliendo la cabeza, les han de estar doliendo el corazón y han de estar diciendo: The Retro Games, por favor, que por ahí ya has ido. Y yo le voy a decir: supongo, no estoy seguro. Sí, ¿verdad? Ya he venido por aquí, ¿verdad? Ah, mira más. Por aquí no he estado. Por aquí no he estado. Tengo toda la jalea. Me faltan los bichos. Me faltan los bichos rata esos. Asquerosos. Hay un... ¿cómo se dice? Al menos en la versión que yo jugué. Bueno, es la misma versión, obvio. Al menos en cuando jugué, cuando hice la prueba en la Play, me salía uno de más. Me salía un... una miel de más. Ok, por aquí vengo. Y por aquí he ido. Voy a salir a donde mismo, ¿verdad? A donde la miel. A donde Lambert. Creo que yo fui a la izquierda y es donde conseguí el ámbar. Vamos a ir derecho. Quedan dos. Me figuro que estarán aquí. Había uno más de ámbar. Ven. Yo sabía que había uno más de ámbar. Ya podrían hacer más ruido, ¿eh? Los bichos esos que quieren que los rescate. Míralo. A las rescatadas todas, perfecto. Ah, aquí es donde les decía. Tenemos esto, tenemos dinerito.
Hablamos con este tipejo, muy apuesto. Voy mal de flechas. Las dagas la verdad es que me dan igual. Aquí está la reina. Si eres lo suficientemente valiente para ir más allá de este punto, entrarás en la cámara de la ternida hormiga reina. Ten cuidado, una vez que te encuentres con su alteza de seis patas, no habrá retorno. Y pues ya tenemos todo. Así que podemos ir. Creo que aquí me conviene. Yo me lo hice con el martillo. No, me lo hice con la espada grande. Chan, 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 chan. Ahora es cuando le haces daño. Perfecto, no le he hecho nada. Que te perro. Esto es un a ver quién más aguanta. Si yo que soy un todopoderoso Sir Fortesque, o ella que es una araña pocha. Araña, hormiga, perdón. Vamos a disculparnos con la jefa. Disculparnos a madrazos. Estaría bien que explotara o algo, pero no. Que yo sepa, ya no hay nada más aquí. No, no hay nada. Solo era eso y ya ahí nos vamos. Está chido porque para salir te tienes que aventar a un agujero que va más al fondo, pero tú terminas saliendo. Llena de verrugas y que huele a col. Joder. Pero siempre cumplo mis promesas. Aquí tienes mi recompensa. Creo que me da muslitos de pollo o algo así. Sí, muslos de pollo. Nos has ayudado a liberar a toda la gente encantada de las garras de las malvadas hormigas. Como recompensa te daré una entrada a la galería de héroes. Eso está mejor. Pues fíjate que yo de hambre no ando bien, ¿eh? Como que me ruge el estómago ese. El estómago fantasma que tengo y... No sé, ¿sabes? A lo mejor le doy una mordida a este mulito de pollo. Con la quijada que me falta. Uy. Este es un pesado. Señor héroe de héroes, ¿cuál
en manos una vez más de un melón como tú. Y aún supongo que no es culpa suya. Toma mi espada y procura no cortarte el pie. Tú sabes, siempre he tenido mis dudas sobre ti, Fortesque. No tienes madera de héroe. ¿Que no, Lisa? Eso, ponlo en su lugar. La espadota. Es una espadota. Esta espada la hechizas y quita más, creo. Es lo único que pude sacar en conclusión cuando la hechicé, que quitaba más. Pero se gasta esa porquería y... estás tontísimo. Ya no le saqué provecho, pues. La verdad que no le saqué provecho cuando estaba encantada. No me gustó la idea. ¿Guardar los avances? Sí. Bueno, gente, vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like, agregar a favoritos. Ay, perdón. Comentar. Suscribirse y toda esa milonga de youtuber. Vamos a seguir en el siguiente video con Campos de Espantapájaros. Nos vemos. Adiós.